Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, Una Chilanga en la Cocina. Y el día de hoy les traigo una receta deliciosa, que es la sopa de tortilla o sopa de tortilla azteca, como también la conocemos. Y esta sabrosísima sopa se creó en la época prehispánica en el estado de Tlaxcala, y Tlaxcala significa lugar donde abundan las tortillas. Es un platillo realmente delicioso. Espero que les guste la forma en que yo lo hago y les comparto los ingredientes. Veinticinco tortillas de maíz frías, de preferencia de un día anterior. 750 gramos de jitomates maduros. Dos chiles anchos y dos pasillas. Tres aguacates. Media cebolla, un ajo y unas ramas de epazote. 200 gramos de tocino. 250 gramos de queso manchego picado. Una cucharada de consomé de pollo, sal al gusto. Vamos con el procedimiento. Lo primero que voy a hacer es partir las tortillas. Yo ocupo unas tijeras porque se me hace más fácil hacerlo. Lo voy a cortar en tiras delgadas. Y como quedan largas, pues las más grandes las voy a cortar a la mitad para que queden pues de un tamaño razonable para comerlas. Y una vez que ya haya partido todas las tortillas, las voy a reservar. Después voy a cortar los chiles secos en tiritas y les voy a quitar las semillas. A mí me gusta utilizar de ambos chiles porque siento que le da un mejor sabor a la sopa. La combinación de estos sabores a mí me gusta mucho. Y una vez que los partí, también los voy a reservar. El tocino también lo voy a rebanar en tiras y lo voy a reservar. Después voy a poner a calentar aceite y ya que esté bien caliente, le voy a agregar el tocino. En este mismo aceite voy a freír los chiles y las tortillas. Y debe de ser suficiente cantidad que cubra las tortillas para que se frían bien. Una vez que el tocino ya está frito, lo voy a retirar del aceite, lo voy a poner a escurrir y lo voy a reservar. Ustedes pueden dorar el tocino como les guste más, ya sea suave o crujiente. Lo siguiente que voy a hacer es freír los chiles secos. Tiene que ser una fritura muy rápida porque si los dejamos mucho tiempo se queman y se amargan. Entonces, un minutito, 2 minutitos, los retiramos y también los vamos a reservar. Lo que sigue es dejar entibiar un poco el aceite, colarlo y lo regresamos al mismo sartén. Le vamos a poner un poco más de aceite nuevo para completar que cubra bien las tortillas que vamos a freír ahí. El aceite tiene que estar muy caliente y lo vamos a comprobar sumergiendo una tortilla. Si saca burbujas es que ya está listo para freír las tortillas. Voy a freír todas las tortillas hasta que queden doradas, cuidando que no se vayan a quemar. Las voy a poner a escurrir en unas servilletas absorbentes. Y también las voy a reservar. Y ahora voy a preparar el caldillo para la sopa. Por lo que voy a licuar los jitomates, la cebolla, los ajos y les voy a agregar un poco de agua. Como no voy a colar esto que estoy licuando, lo que voy a hacer es mezclarlo por varios minutos para que esté bien molido. Y también lo voy a reservar. Y para cocinar el caldillo de jitomate, voy a poner a calentar una olla en la lumbre, le voy a agregar un poco de aceite y ya que esté caliente,
le voy a poner unas rodajas de cebolla y las voy a dejar que se acitronen. Me gusta ponerle la cebolla así porque siento que le da un muy buen sabor al caldillo. Y después voy a agregar los jitomates que licué. Y voy a dejar el jitomate que se sazone aquí por mínimo 20 minutos. Y mientras se sazona, le voy a agregar el consomé de pollo. Y voy a dejar que se siga cocinando. El jitomate ya se estuvo sazonando por 25 minutos y ahora le voy a agregar agua. Le estoy poniendo 1,5 litros de agua. Y también le voy a agregar el epazote. Y voy a dejar que el caldillo vuelva a hervir con el agua que le agregué y que el epazote suelte su sabor. Y ahora voy a probarlo a ver cómo quedó de sal. Está muy rico, sin embargo, le hace falta un poco de sal. Ahora lo voy a probar a ver cómo quedó de sal. Ya quedó muy rico, ya está bien de sal, ya no le hace falta. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es taparlo para que hierva y reservarlo ahí. Y así es como voy a servir la sopa de tortilla. Voy a agregar las tortillas ya doradas. Recuerden que la cantidad que debemos de ocupar para una ración es entre 4 y 5 tortillas para que ustedes le calculen al momento de freírlas. Y ya que agregué las tortillas a los platos, les voy a poner el caldillo bien caliente. El epazote es básico en esta sopa. No podemos olvidar agregarlo porque resalta mucho el sabor de la sopa de tortilla. Y después de agregar el caldillo, le voy a poner el tocino. También le voy a agregar el queso. El queso que estoy utilizando es manchego. Me gusta mucho el sabor que adquiere la sopa con este queso. Y además de que se funde muy bien. Sin embargo, ustedes pueden usar el que típicamente se utiliza, que es el queso panela, y también queda muy rica. También le voy a poner aguacate y le voy a agregar los chiles que freí. Esta sopita ya huele deliciosa, ya está lista solamente para saborearla. Le pueden agregar limón, hay gente que le gusta así, o hay personas que también le ponen crema, como ustedes decidan. Aprovecho para mandarle un saludo a Michelle, pues sé que me ve desde el bello estado de Hidalgo. También a Noemí Álvarez de la Ciudad de México, que también ve mis videos. Gracias por seguir mi canal y motivarme a subir más recetas. Y si esta receta te gustó, por favor compártela. Suscríbete a mi canal y dale me gusta. Activa la campanita de las notificaciones para que te enteres cuando suba una nueva receta. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo.